España hay que destacar también que desde muy temprano se empezó a tener una sensibilidad especial por las desaladoras. La influencia que podían ejercer estas en el medio marino con el vertido de la salmuera, prácticamente se sensibilizó España. Digo España porque fue una cuestión que fue origen incluso de muchas discusiones en simposios, en reuniones específicas de este tema. Yo creo que, perdona Miguel, también en eso fuimos, ¿sí? Hemos sido pioneros, hemos sido porque pioneros. No había hasta ese momento ninguna experiencia a nivel internacional. Bueno, ni, no había. Ni reglamentación, sí. Ni reglamentación. Bueno, de hecho, se pensó que la salmuera, aunque hay que dejar muy claro desde el principio, que las desaladoras no vierten sal al mar. Devuelven la que ya previamente se ha extraído con el agua. Sí, y también quería dejar claro que llamamos salmuera y cualquiera que oye salmuera se imagina un líquido blanquecino y espeso. Si ponemos dos vasos de agua, uno con salmuera y otro con agua de entrada, no se nota la diferencia. Exactamente. Visualmente, o sea, que lo que no peor tiene es el nombre de salmuera. Bueno, pero tampoco la salmuera se ha inventado con las desaladoras, porque la salmuera era un producto que se utilizaba normalmente para cultivar muchas cosas, para mantenerla, para salar jabones, olivas, las aceitunas, sí. Por ejemplo. Bueno, quiero decir que, de hecho, cuando se vio que ese concentrado hipersalino, que no sé qué es peor llamar el concentrado hipersalino de salmuera, pero en fin, cuando se vertía al mar, podía ejercer alguna influencia en la flora y en la fauna. En España siempre hemos estado muy concienciados con el impacto medioambiental de la desalación. Hemos sido pioneros también en estudios de los efectos de la salmuera sobre las praderas de posidonias y sobre los medios acuáticos, tendentes a minimizar dichos impactos. Se han recogido en la legislación española y son el referente para la legislación de otros países a fin de minimizar los impactos medioambientales de la desalación. Las desaladoras españolas, cuando vas a visitarlas, son una maravilla. El aspecto visual es que se confunden, están integrados en el paisaje, no parece que sea una desaladora. El nivel de ruidos, totalmente controlado. Que yo creo que en eso sí que ha habido una gran sensibilidad por parte de todas las empresas y de la administración, que nos ha obligado también a cuidar todo eso. Uno de los aspectos que a veces en la prensa y en muchas tertulias se habla es de que las desaladoras producen CO2. A ver, esto es absolutamente falso, pero falso de raíz. ¿Por qué razón? Porque las desaladoras no producen CO2. Es decir, en el proceso de desalación no hay producción de CO2 en absoluto. ¿Dónde se produce CO2? ¿O cuándo? ¿Por qué dicen que se produce CO2? Porque consumimos energía eléctrica. Claro, eso es cierto. La producción de energía eléctrica lleva asociado una producción de CO2. ¿En función de qué? En función de cómo sea la cesta de producción de energía eléctrica. Porque hay centrales de carbón, centrales de petróleo, centrales nucleares, centrales hidráulicas, centrales solares. Por lo tanto, la producción de CO2 está ligada a la producción de energía eléctrica, no a la desalación. En desalación hemos hecho nuestros deberes. ¿Y cuál ha sido nuestro deber? Bajar el consumo energético desde los 60 kilovatios hora por metro cúbico que había cuando yo empezaba en el año 75 a menos de 3, a 2 y algo que hay actualmente, 2,3 o 2,5 kilovatios hora por metro cúbico. Es decir, lo hemos bajado 30 veces el consumo energético.